Amiguitos, pórtense bien. Hagan toda la tarea. Sean buenos niños con sus padres. Y así las pasaremos todos los años. Y tenemos que apurarnos, porque Christmas is almost over. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Oh, no, encontré a otra niña que está bien triste. ¿Otra niña? ¿Otra? ¿Qué le pasa a la niña? Dice que está bien triste. ¿Por qué? Porque todos los niños de las personas que están en el hospital. ¿En los hospitales? Pero ella se ve sana, pero está bien, bien. Tenemos que hacer algo por esos niños. Yo invito a todas las personas para que visiten a sus familias, a sus amigos de los hospitales. Sí, porque ese es el mejor regalo que les podemos dar el día de Navidad. Sí, pero no más este día. Tenemos que darle la alegría todos los días, Santa. Sí, vamos a ir al hospital que está por allá y el otro que está por allá. Pero hay que llegar lo más pronto posible, Santa. Okay, sí, podemos usar magia. Claro que sí. Magia para llegar. Magia, magia. Venga, vamos. A la cuenta de tres. Una, dos. Soy feliz porque ya soy grande. Y me llamo Emily y tengo 5 años. Y estoy feliz porque tengo una hermanita traviesa y la quiero tanto. Y él tiene 1 año y yo estoy feliz porque tengo mi hermanito, mi mamá y mi papá y mi abuelito y mi abuelita. Porque los niños están hospitales. Agradecemos también a los canales de televisión que se han unido para poder así difundir estas historias. Gracias a Centroamérica TV, gracias a Canal 12 en El Salvador. Agradecemos también a Guatevisión.